Este es la competencia que se hace de todo el NOA, donde vienen chicas de Tucumán, Jujuy a competir acá. Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Salta. De acá del estudio son más de 10, creo, 10. Y son 24 competidoras en total. Yo básicamente vine a disfrutar, el resultado no me importa porque digamos es una experiencia, es mi primera competencia y que sea lo que Dios quiera, ojalá que me haya ido bien, pero vine a dar lo mejor, digamos. Para la campeona le dan la posibilidad de competir en los sudamericanos. En Buenos Aires. Y después te dan obviamente el trofeo, sí, unos reconocimientos, medallas. Y es la primera vez que compito y es la primera vez que se hace el certamen acá en Salta. A nivel noroeste, porque son 5 provincias las que compiten. Y bueno, feliz porque es la primera experiencia y está saliendo todo hermoso. Bueno, hace más de 5 años que Claudio tiene el estudio. Yo hace menos de un año que estoy haciendo pole, pero él hace muchísimo tiempo que está tratando de que el pole se lo tome como un deporte, no como el baile del caño que todo el mundo lo llama, mal visto quizás. Es un deporte extremo porque necesitas fuerza hasta de tu pelo para poder agarrarte del caño. La expectativa lograda ya está para mí porque era competir, estar acá, compartir con mis pares, saber qué se siente porque es la primera vez y que gane la mejor. La que gana se va directamente a Buenos Aires a representar a Salta, a competir. Y va a ser nacional, digamos. Exactamente, ya viene a ser un torneo nacional. Pero no, yo espero lo mejor para todas y yo di lo mejor. Si se puede dar, que se dé y bueno, feliz igual. Muy feliz de estar en Salta por primera vez en el medio de este certamen regional que incluye varias provincias del norte argentino. Cuando arrancamos con esto, nosotros queríamos llevar esta actividad a diferentes puntos del país porque las competencias nacionales se hacían como de muy alto nivel y había mucha gente que no tenía acceso para poder viajar ni económicamente ni el nivel técnico del que hoy hay a nivel nacional. Entonces consideramos que armar la Red Pole Championship era una buena opción de que muchas personas pudieran competir sin necesidad de hacer gastos, viajes y ese tipo de cosas. Cuando empezamos con Salta, este es el primer año, la verdad que fue muy lindo porque dijimos, bueno, nada, ya sean 10 o 12 competidoras, está bien, porque es una manera también de mostrar que esta actividad es algo muy distinto al imaginario popular, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que venimos mostrando esta actividad como una actividad artística y deportiva, que nada tiene que ver con lo que la gente se imagina. Las chicas tienen mucho entrenamiento técnico, físico. Esta actividad hoy hay mundiales alrededor del mundo. Esta actividad está incluida en los mejores espectáculos del Cirque du Soleil. Hay un proyecto que se presentó en el Comité Olímpico para poder incluirlo como un deporte nuevo. Solo por un voto nos quedamos afuera este año. El Comité Olímpico vota todos los años por incorporar una actividad nueva. Este año, antes de ingresar a los deportes olímpicos, tenés que ingresar a los deportes no olímpicos, que son los Acro Sports. Este año nos quedamos afuera por un solo voto, así que seguiremos intentando año a año. Hace 8 años que hacemos competencias nacionales y hace 8 años que hacemos competencias sudamericanas. Hace 2 años que empezamos a hacer certámenes regionales para poder llevar los talentos del interior del país. El evento es una competencia a nivel regional que abarca las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y por supuesto Jujuy. Es una categoría que reúne a 20 competidoras con diferentes categorías. Tenemos categoría amateur, categoría profesional, categoría duplas y categoría juveniles. Las ganadoras tienen un pase directo al campeonato de Buenos Aires, dependiendo de la categoría también. Es un deporte y es un arte, tiene muchas aristas el pole dance. Y está bueno. Tiene su parte erótica, tiene su parte sensual, tiene su parte artística, tiene su parte deportiva y está bueno. Y el público, por suerte y gracias a Dios, respondió bastante bien. Y agradecemos enormemente a la gente por haber venido al primer evento Salta Pole Championship, a todas las atletas y a todos los jurados.